Va a estar conectado. Tenemos que hablar de Come To Dad en una crítica express. Esta película que está saliendo en Estados Unidos esta semana. La, la sinopsis dice: un hombre de unos 30 años viaja a una cabaña remota para reconectarse con su padre eh, separado que lo abandonó cuando era un niño. Ann Timson dirige a Elijah Wood, Stephen McHattie, Garfield Wilson, entre otros. Ok. Esta es una película que parece genéticamente diseñada para ser la perfecta película de un midnight screening, de una proyección de medianoche en un festival de cine, que generalmente son películas de género, o que tienen una fuerte carga de thriller, o de horror, o de ciencia ficción, o de comedia, y lo están mezclando todo en una sola cosa. Está filmada en Nueva Zelanda, es un director de ese país que está debutando, fue productor de muchas películas de horror y de comedia. También Elijah Wood ha producido bastante, bastantes cosas eh, de esos géneros porque él es fanático de todo eso. Entonces, recuerda un poco lo que es la premisa de, de Lighthouse, el faro en esto de que vamos a tener dos personajes, uno joven y uno un poco mayor, atrapados o sea, un poco en una eh, sola locación, ¿no? Y me parece que la locación es bastante buena y todo eso se ve bastante bien. Um, me hizo acordar también a otra película que no quiero mencionar para no generar spoilers lo interesante del caso es que por un lado los actores me parece que le están aportando bastante Stephen McHattie y me cuesta decir el nombre porque es el típico character actor que uno lo ha visto mil veces y no, y no puede registrar el nombre porque están un poco haciendo personajes secundarios ha hecho todo tipo de cosas, muchas veces de villano. En películas eh, de terror también. Tiene evidentemente su. su huella en este negocio. Y después la Wood me encanta cómo reacciona con la mirada, con todo, con la fisicalidad que tiene. Eh, es un gran vehículo para la audiencia estar. De alguna manera. reflejando lo que nosotros sentimos cuando empiezan a suceder cosas realmente muy, muy locas. Y la película tiene un gran giro, cambio de subgénero. Al comienzo es más algo de suspenso, vamos a decir, o coquetea con el horror. Y después entra una cosa más de aventura, de supervivencia, con chispazos de hiperviolencia, con un toque más de comedia negra. Se me hizo bastante dinámica, se me hizo disfrutable, el libreto en todo momento te está tirando cosas, es muy juguetón como la película en sí, quiere jugar con el espectador. Sin romper el cuarto muro, pero por momentos hay hasta, hasta guiños que son bastante simpáticos. Entonces, me parece que termina redondeando algo con, con un tono bastante ligero que está perfecto para si uno quiere ir con los amigos a ver algo. Eh, Pasando un buen rato en la casa, lo que sea, la película te va a entretener. Así que ahí tienen esta opción que te llama Come to Daddy. Próximo tema, tenemos que hablar de...